Hola Cáncer, te doy un cordial saludo y bienvenidos a Atenea Tarot. Vamos a hacer tu lectura del amor y de las energías, así que te doy la bienvenida. Vamos a ver qué hay para ti durante esta semana, durante el mes, y vamos a ver qué es lo que hay para ti, qué se aspecta a futuro próximo. Así que te invito a que te suscribas, te des like, que comentes y que actives la campanita para que recibas los videos al momento de bajarlos. Y también te invito a que veas tu sol, luna, ascendente, si esto no coincide contigo. Y que recuerdes que son lecturas generales, que tomes lo que te resuene y lo demás déjalo al universo o toma lo que resuene para ti, adecúalo a tu situación. Cáncer. Así que vamos a comenzar con la energía para el signo de Cáncer. Para el signo de Cáncer. Cáncer, tienes la energía de la carta del emperador. Y tienes la energía de Virgo. Cáncer, estás en un momento. Siento que tú estás. Para muchos hay una energía de estar esperando a alguien importante en tu vida. O siento que estás esperando a la persona correcta con la que tú puedas rehacer tu vida. Esta persona siento que puede ser que para unos estés conociendo a alguien divorciado próximamente en tu vida que esté llegando. Siento que hay alguien para otros que estás lidiando que puede ser que tenga que tomar una decisión de soltar a alguien, una relación. Y siento la energía también para muchos que se han tomado mucho tiempo en estar esperando a la persona correcta que llegue a la vida de ustedes. Para otros siento que hay un silencio también con alguien que tú estás esperando una comunicación, pero siento que esta persona es una persona muy orgullosa, muy altanera, una persona que en este momento siento que le está dando la importancia al orgullo, a la soberbia, sabe que en este momento tiene que comunicarse, pero hay mucho silencio. Vamos a ver por qué tienes el emperador y por qué tienes la energía de la soledad en este momento. Ok, tienes la carta del ahorcado, tienes el 8 de, el 7 de copas, la carta del mundo, la carta del 3 de oros. Siento que tú has estado en este momento, estás atrayendo a varias personas y siento que te vas a estar dando la oportunidad con, para muchos con una energía nueva. Tienes el as de oros con el as de espadas. Vas a estar conociendo a una persona que te siento que está cerrando ciclos con alguien de cambios. Para muchos ciclos que estás cerrando puede ser con un emperador, con una persona que le estás diciendo adiós a un lugar. Porque vas a abrir un ciclo en este momento con tu propio negocio, con tu propia empresa o un ciclo en un lugar donde te están ofreciendo dinero, donde te vas a estar movilizando. Siento que el 3 de oros, hay más personas que quieren compartir contigo, vas a estar para unos en una asociación, también siento esta energía de tú, dos o más personas para una asociación y siento que esto va a ser una excelente oportunidad, que en este momento vas a abrir un ciclo en tu vida que va a ser de prosperidad. Y de avances y estabilidad e independencia económica con el emperador y Virgo. Vas a estar, estás trabajando esto en silencio, siento que estás trabajando esto, poniendo mucho análisis y empeño. Y para otros siento que hay alguien que en este momento está en cero comunicación contigo y en esta persona está en este momento analizando si volverse a comunicar. Pero muchas de las cosas que están detenidas es la actitud de su pensamiento. Es una persona que se cierra mucho en el pensamiento y cuando piensa algo solamente es eso. Siento que hay una inflexibilidad de pensamiento que se va a estar en este momento con la carta del mundo. Siento que es cuestión de tiempo para que esta persona quiera nuevamente comunicarse o reflexivamente analizar las cosas desde otro punto de vista, como las cartas nos hablan aquí. Que lo vea desde otro punto de vista para que nuevamente pueda existir esta comunicación de distancia, por destino. Siento que tú estás en este momento lanzando el destino a probar cosas nuevas, a aventurarte a proyectos nuevos, a una relación nueva también para otros, que en este momento estás utilizando la fuerza, porque para otros siento que no quieres lidiar con, no quieres lidiar con caos, no quieres lidiar con conflictos. Las cartas del 7 de bastos te están defendiendo de alguien que fue muy tóxico del pasado. Siento que te puedes estar defendiendo de un Piscis, de un Leo, de un Aries, de un Escorpio, de un Tauro Virgo, puede ser para otros que te estés defendiendo. Y para otros me dicen mucho que tuviste que salir de una relación tóxica, de una familia tóxica por parte de esta persona. Sí.
que te ocultaban cosas, siento que hablaban de ti también estas personas a tus espaldas y siento que había alguien que trabajaba energéticamente. Siento que tenías muchos enemigos ocultos, Cáncer. Tienes enemigos ocultos en este momento que caminan a tus espaldas, que hablan mal de ti. Puede ser en el área laboral, puede ser también dentro del entorno familiar de esta persona, que hablen de ti a tus espaldas y estén enviando situaciones o energías negativas. Alguien que para otros puede ser que esta persona haya causado conflictos en tu vida emocional y sentimental, que siento que has estado batallando de salir hacia adelante. Estas personas te están espiando a ver si las cosas que están haciendo sobre tu energía están rindiendo frutos. Pero tienes la carta de la fuerza, vas a salir hacia adelante. Estas personas no van a poder con sus energías. ¿Ves? Esta energía tóxica quiere tratar de alcanzarte, pero siento que tú tienes el dominio y la fortaleza que vas a estar ejerciendo y vas a salir hacia adelante de defenderte de cosas que están en lo oculto. Las cartas dicen que vas a cerrar ciclos, que el destino va a traer lo nuevo y que nada de lo que está en lo oculto se va a quedar. Vas a saber las personas y los enemigos. O también siento que percibes ya quiénes son también. Vamos a ver por qué el destino y la luna. Sí, cinco de bastos, mira. Estas personas quieren que tú batalles de dinero. Estas personas están hablando mal de ti. Siento una energía tóxica de personas que quieren atrasar tu energía. Siento que no van a poderlo. Muchas de estas personas han tratado de bajar tu vibración energética con la luna. Bajar tu vibración energética. Siento que te has estado defendiendo y energéticamente siento que te has estado defendiendo energéticamente de estas personas. Haz de copas, vienen nuevos inicios, pero este inicio viene con alguien nuevo. Y siento que hay alguien de, siento que tú estás esperando, no es esta, yo no siento que sea esta persona, pero siento que viene alguien que va a estar en este momento brindándote, tú has estado pacientemente esperando que alguien cambie, que alguien reflexione, que alguien nuevamente venga a proveer la estabilidad y el compromiso que tú sabes que puede dar. Y esta persona siento que ha estado en un momento de reflexión, para otros siento que se ha estado dejando llevar por la manipulación de personas, la luna, dejándose manipular por una familia, dejándose manipular por una familia, dejándose manipular también para otros por los hijos. Siento también para otros por una tercera energía, también para otros, pero siento muchas personas involucradas que han estado en lo oculto. Las cartas nos dicen que vas a tener la claridad y vas a salir airosa de una situación. ¿Por qué? Porque tienes la protección divina. Vas a estar saliendo de una situación, vas a estar entendiendo también para otros. Siento que en este momento hay una situación que para otros has estado sintiendo energías de amarre, energías de bloqueos que han estado tratando de enviar. La carta de Acuario nos habla que vas a estar saliendo de situaciones que han estado trabajando sobre ti en lo oculto. Hay energías de una mujer, una familia, una parte femenina que quería indisponerte con tu persona y lo lograron. Este alejamiento me dicen que dura poco, que viene una comunicación pronto, que siento que estas energías se están rompiendo desde el aspecto. En este momento, energías que se están disolviendo, siento que hay una protección divina que está cubriendo tu familia, tu entorno, tu dinero, y siento que son estas personas las que van a estar batallando próximamente de dinero. Siento que estas personas van a estar perdiendo el trabajo, siento que estas personas van a estar teniendo caos y conflicto entre ellos mismos como familia, porque se le va a revertir, me dicen las cartas, todo lo que esta persona o estas personas han estado haciendo. Puede ser una persona de tu pasado, puede ser la familia de esta persona, puede ser personas que te envidian también de tu progreso. Y siento que estas personas las tiraste al viento y todo lo que estas personas tiraron lo van a recibir. Vamos a ver qué viene para ti con esa carta de Acuario. Piscis, Cáncer, Acuario, Géminis, Aries, Leo, Sagitario, Virgo. Acuario, Piscis. ¿Qué viene para ti con la energía de Acuario? La energía de Acuario nos habla que hay alguien que lo dejaste en el frío. Esta persona siente la energía del 4 de oros, la carta del avaro, 7 de espadas con el 6 de bastos con el 3 de espadas.
hay alguien que viene del pasado, que se movilizó en silencio de tu vida y quiere nuevamente surgir a buscar una comunicación. Esta persona la deja, esta persona en este momento está en frío o se siente en frío. Muchas de estas personas están en este momento en soledad. Tú soltaste a esta persona, pero esta persona no te suelta a ti. Sí. Y esta persona batalla de dinero, la carta del juicio, va a haber un juicio sobre esta persona. Siento también la energía de que hay una situación de que esta persona va a estar enfrentando situaciones de salud a modo del karma. Siento el 3 y el 6 de espada. Siento que esta persona va a venir buscando un perdón o va a estar buscando tu perdón. Y siento que esta persona va a estar batallando de dinero, situaciones de salud que me dicen las cartas. Hay un juicio que se va a estar emitiendo sobre esta energía. Y tú siento que vas a estar soltando. Siento una energía que te vas a estar enfocando hacia lo nuevo. Siento que hay alguien del pasado, que esto es otra energía para otros. Siento que esta energía para otros del pasado, que has estado esperando una comunicación. Siento que esta persona quiere comunicar. Esta energía del pasado quiere nuevamente buscar esta estabilidad. No sabe cómo te va a encontrar también con el 2 de oros. Y esta persona viene a buscar una comunicación. Y siento que tú eres la persona que vas a estar decidiendo para muchos. Yo siento que, siento que esta persona va a estar decidiendo entre una persona y otra, y siento que la decisión va a ser contigo. Muy fuerte tu energía. Esta persona, para muchos puede ser que haya una situación en lo oculto, o esta persona se fue en lo oculto, y esta persona tenía que decidir, y siento que no tomó la decisión, y siento que esta persona quiere volver. Para otros, te vas a estar encontrando en una disyuntiva entre lo nuevo y el pasado. Así que es lo que tengo para ti, Cáncer. Muchas bendiciones y hasta la próxima.